¿Cómo está la banda? En esta ocasión les traemos la reseña de un juego que se encuentra disponible actualmente en el PlayStation 4, Xbox One y la PC. Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Le recordamos que esta es una reseña casera, así que al que no le guste, se puede ir a chingar a su madre. Después del exitoso Plantas contra Zombies Garden Warfare, era obvio que EA sacaría una secuela para seguir exprimiéndole el jugo a una de sus adquisiciones más valiosas, PopCap. En estos casos, siempre se corre el riesgo de que las cosas se apesten o que las buenas ideas que tuvo el proyecto original se diluyan. Pero, sorprendentemente, a pesar de que tiene varios detalles que históricamente jugarían en su contra, Garden Warfare 2 salió chipo crudo. No solo conserva la magia que hizo al primer juego toda una sorpresa, sino que construye a partir de ella. Esta es una secuela con todas las de la ley. Anteriormente no teníamos ningún tipo de trama que le diera razón al mundo, más allá de utilizar personajes y conceptos de los demás juegos de la franquicia que son de un género completamente diferente. Hay zombies y, por alguna puñetera razón, hay plantas mutantes adolescentes que pelean contra ellos. Ahora la cosa está un poco más elaborada, pues supuestamente nos encontramos en el pueblo Zomburbia, antes conocido como Suburbia, donde después de la larga guerra que se han aventado estos dos bandos, los zombies han ganado terreno y se han afianzado con parte del lugar. Por primera vez en la franquicia, las plantas son las que están en desventaja, y ahora tendrán que atacar a los pinches zombies liderados por el Dr. Zombos, para que se larguen los joputas. Si se dan cuenta, la cosa está re simple, pero se agradece un poco el contexto, más que nada porque el juego ya evolucionó y ayuda a que se sienta más completo de lo que estaba antes. Ahora, en lugar de utilizar una serie de menús para acceder a los diversos modos de juego, existe un mapa general de Zomburbia en donde puedes hacer pendejada y media en lo que te decides entrar a uno de los modos principales. No es un mundo elaborado, pero la neta sí dan ganas de recorrerlo y entrarle al desmadre que luego se arma en el centro, pues está poblado de NPCs con los que puedes agarrarte del chongo si quieres o ayudarles momentáneamente. Para el que no conozca qué pedo con estos títulos, el Gardens Warfires es un shooter en tercera persona enfocado al multiplayer, tanto competitivo como cooperativo. Uno de los agregados más chingones que tiene el título es que ahora se han complementado todas las modalidades para que la experiencia se sienta pareja y no esté medio cargada para el lado de las plantas. Uno de los modos más socorridos era el de Garden Ops, que básicamente es una horda en donde las plantas debían defender su jardín contra 10 oleadas de zombies con todo y jefes especiales. De hecho, sentimos que es un modo muy similar a lo que vimos en el multiplayer de Mass Effect 3. Y que nos gustaría ver en Andrómeda, EA, porque a pesar de las pendejadas que dijimos en nuestra reseña, ¿cómo lo jugamos, carajo? Así que más te vale que lo implementes si quieres volver a ver tu personaje preferido con vida. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? Tengo un partido que jugar mañana. ¡Cállate, Messi! Estoy hablando con EA. Ya me oíste. Si quieres volver a ver a este cabrón que parece ser el único güey que te importa, más te vale que Mass Effect Andromeda tenga esta modalidad de multiplayer. Su sangre estará en tus manos si osas no cumplir nuestras demandas. ¿Pero qué locura están diciendo, boludo? Si Mass Effect Andromeda fue retrasado hasta 2017. Pues vete poniendo cómodo, cabrón. Y más te vale que cierres el hocico si es que quieres comer hoy. ¡De vuelta a tu celda! En fin, la buena noticia es que esta vez también contamos con un modo similar para los zombies, ingeniosamente llamado Graveyard Ops, en donde pasa lo mismo, pero al revés. O sea, la parentela del Daves debe defender su tumba de las maniobreras plantas. Sonará estúpidamente lógico y un agregado muy minúsculo, pero se aprecia que hayan creado nuevos tipos de plantas y jefes especiales específicamente para este juego. Sabemos que muchos son adaptaciones de poderes de los juegos de Tower Defense de la serie, pero la neta están bastante chidos, y algunos son muy locochones. Por Dios, hay un frijol de la muerte que está bien tosudo y que tiene poderes calibre Superman. Hablando de personajes nuevos, cada uno de los bandos tiene 3 agregados para dar un total de 7 clases por facción. Del lado de las plantas regresa el lanzachícharos, el girasol, el cactus y la planta carnívora, a los que se les suman una naranja con armas futuristas que puede ponerse un escudo para aguantar un poco más, una rosa con ataques mágicos capaz de convertir a sus enemigos en cabras, lo que genera un raspado de unicornio bien cabrón en el equipo contrario, y una mazorca malhumorada que dispara muy rápido y que puede echar acá el movimiento Matrix, wow, para escapar ágilmente de sus agresores,
o hacer un Mega Booster marca Maicena que pega cabrón. Del lado de los zombies tenemos al soldado, al médico, al ingeniero y al All-Star, que se ven complementados por el nano, que sangra como hemorroide de taxista chilango, pero que puede llamar un mecha para balancear las cosas. El Super Cerebros, güey, que básicamente es un superhéroe wannabe que le gusta dar de cachetadas. Y finalmente, el pirata Barba Muerta, que puede usar a su perico androide para dejar caer el chosto desde el cielo o echar la kamikaze en un barril de pólvora estilo Looney Tunes. Todos los nuevos personajes agregan lo que le hacía falta a cada uno de los bandos para balancear un poco más las cosas. Aún así, el multiplayer competitivo es asimétrico, pues las habilidades de cada uno de los personajes no son en espejo. Las clases ofensivas de las plantas no necesariamente tienen las mismas habilidades que las de los zombies, pero alguna que otra de seguro tiene un equivalente que hace que durante las partidas la cosa no se sienta tan rota, por lo menos si tu equipo está balanceado y no lleno de squinkles mojoncetes que todos quieren ser la pinche planta carnívora o el enano del mecha. Ah, niños. Ya que les estamos escupiendo mierda del competitivo, este regresa básicamente con los mismos apartados que vimos al inicio del Garden Warfare original. Es decir, Team Deathmatch, que para estas alturas si ya les tenemos que explicar es porque no han puesto atención en los últimos 7 años y están reprobados en la materia de videojuegos. También tenemos control de zonas, todo un clásico, y variantes a estos dos modos como el Vanquish Confirm, que le copia bien cabrón a Call of Duty y donde tienes que matar a los miembros del equipo contrario, pero solo cuentan las muertes donde agarres el mojón de luz que dejen sus cadáveres. Y la conquista de terreno, en donde la zona se tiene que controlar de forma progresiva, como ese modo de Battlefront que tanto nos gusta. El modo más locochón es el de la bomba Nomo, que básicamente es una versión más hardcore de Captura la Bandera, pues cada uno de los equipos tendrá 3 bases a defender mientras tratan de controlar la bomba Nomo que está en el centro del mapa. El chiste de todo este desmadre es agarrar la mentada bomba y llevarla a una base enemiga, protegerla por un ratito en lo que explota y así desmadrar una a una las bases del contrario. Algo que nos gustó es que todos estos modos de competitivo se pueden jugar con bots por si te da ñañaras entrar a los putazos luego luego, o nomás quieres pasar el rato. Lo guay es que incluso en estos modos solo contra la compu acumulas puntos de experiencia y juntas dinero. Quizás sea menos, pero algo es algo. Otro de los agregados que tiene esta secuela es la campaña, o más bien, las campañas. Pues los zombies y las plantas tienen una aventura que sirve más bien como tutorial glorificado. Esto sonará despectivo, pero no se engañen. En realidad es mucho mejor que cualquier cosa que haya escupido Battlefront, Battlefield o Call of Duty, pues sentimos que esta sí te ayuda a entender cómo se juegan los diversos modos con las diferentes clases. Tienen una que otra misión por ahí locochona que está ahí para meterle sabor, pero en su mayoría son partidas con bots que te ayudan a entender las reglas del resto del contenido. No dura mucho y la historia está idiota y súper olvidable con ganas, pero a fin de cuentas es contenido útil, que hace sentir al producto más completo. Vuelve también la posibilidad de jugar en pantalla dividida, pero honestamente sentimos que está a medias, ya que puedes jugar con un vale en el mismo sillón solo algunas cosas. Puedes entrar al modo de Garden o Graveyard Ops, pero solo en partidas privadas, o sea tú, tu vale y tan tan. En los modos competitivos, solo puedes jugar en las versiones contra bots, y algunas de las actividades son burbia, como una horda impromptu que se hace en el centro del mapa a levantar una bandera. No puedes jugar la campaña ni ningún tipo de modo en línea, lo que está de la verga y súper triste, porque el pinche juego demanda que estés conectado todo el tiempo. Así es, si no tienes conexión a internet, este juego es un super frisbee de más de 1000 varos. A huevo tienes que estar afianzado a la tetilla del internet del servidor de EA. Por un lado, qué chido que tenga multiplayer local, el cual ha sido abandonado en años recientes, pero por otro, sentimos que viene tan pinche y al aventón que causa mucha frustración. No queremos decir que no haya potencial para diversión, pero el pensar que pudo haber quedado mucho mejor nos carcome las bolas. Existe la posibilidad de mejorar las cosas con algún parche, pero la neta, lo dudamos. Y ojalá EA nos haga comernos a nosotros nuestras palabras y a ustedes sus calzones, pero con su historial creemos que no nos decepcionarán al decepcionarnos. Lo que no nos decepcionó es la cantidad de personalización que puedes hacerle a tus personajes, la cual es ridícula. Puedes ponerles gorritos, mascaritas, pelucas y pendejada y media para que tus monigotes tengan un toque más personal. Aparte de esto, cada una de las clases tiene variaciones,
que no cambiarán el estilo de juego radicalmente, pero sí les brindan armas nuevas o efectos agregados, como congelar, envenenar o incendiar. Todas estas madres las desbloqueas con el sistema de sobres, que contienen tarjetitas que salen aleatoriamente. Para los que tengan experiencia con el juego anterior o sistemas similares, sabrán que esto se puede volver muy adictivo, dado que nunca sabes lo que te puede tocar. Estos sistemas también, y no nos dejarán mentirles, se pueden prestar para abusos. Más que nada porque siempre están presentes las pinches microtransacciones y es bien común que la moneda que usas dentro del juego para comprar estas madres está más devaluada que una divisa tercermundista. Pero, créanlo, ¿no? En Garden Warfare 2 este no es el caso, pues hay posibilidad de conseguir zombie pesos en todas las modalidades de juego y en cantidades bastante respetables. No nos costó trabajo conseguir los sobres más punchadores que te garantizan un personaje nuevo y sentimos que el sistema de progresión te mantiene ahí, ya que es muy amigable y constantemente te da recompensas. Nunca nos acabarán de gustar las microtransacciones, especialmente para un juego de $60, pero aquí, por lo menos, no están ladronas. Para todos ustedes que gustan de utilizar la palabra objetividad incorrectamente, les podemos decir que Garden Warfare 2 objetivamente es una versión superior del concepto del primero. Esto no es una opinión, es cuantificable, pues tiene más contenido y es contenido significativo, además de complementario, que hace del producto un juego más redondo, ofreciendo lo que tenía el título original con creces. Como lo dijimos al principio del video, esta secuela construye a partir del concepto de la idea original y lo vuelve un título más divertido y al que puedes rascarle harto. Obviamente, si te gustan los shooters en tercera persona, que son más juguetones. La calidad del título sigue siendo de primera clase, pues aunque no sea una proeza hiperrealista, utiliza el engine de DICE, el afamado Frostbite, para ofrecer un paquete muy pintoresco, lleno de color y desmadre. Cada personaje es extremadamente expresivo, está bien animado y tiene esa alma cómica de los juegos de PopCap, que hasta parece que hacen sin esfuerzo. Los escenarios son bastante diversos y el diseño de los mapas está padre, aunque sentimos que nada más cumplieron con la cuota. Como que hubieran estado chidos algunos mapas más. Afortunadamente, ya salieron los primeros paquetes de DLC y hasta ahora han sido gratuitos. Y si lo mantienen como en el juego pasado, todos van a ser así, lo cual estaría súper piolas. La música del juego sigue siendo la misma banda sonora juguetona de siempre, que tiene varias canciones de surf y música electrónica ligera. No es muy sobresaliente, pero de que es característico, lo es. Hay cero actuaciones de voz, pues todos los personajes hablan con sonidos cagadones y está bien que se quede así, siempre ha ido bien con el universo. En general, este es uno de esos juegos ruidosos que van a hacer retumbar tus bocinas constantemente con sonidos de caricatura. No les vamos a mentir, el mundo de Plantas contra Zombies siempre nos ha gustado, su humor, que a la vez es inocente y medio grotesco, nos hace reír, y en nuestra cabeza nos brinda una visión muy coqueta de lo que hubiera pasado si Wesker hubiera llevado a cabo sus planes idiotas en Resident Evil. ¿De qué están hablando, gordos? Mis planes son magníficos y no se prestan para bobadas como esta. Sí, mira, en serio, es muy fácil. Tú eres el Dr. Zombos y este Chris es el Crazy Dave, que al ver frustrados sus planes de detenerte, la perdió bien cabrón. Se puso una sartén en la cabeza y creó un montón de plantas mutantes. ¡Rayos, gordos! ¡Me enoja muchísimo! Pero todo lo que dijeron tiene perfecto sentido. ¡No lo permitiré! Es hora de hacer un plan 3 veces más malévolo y 10 veces más Uroboros y 1000 veces más Wesker-tástico. ¡Ah, no mames! ¡Qué pro! ¿Así de rápido vas a sacar el Plantas contra Zombies Garden Warfare 3? ¡Cállense, gordos! ¡Yo no los hago! ¡Se los advierto! Si siguen así de insolentes, la próxima vez que nos veamos, los destruiré. Ya llégale, Zombos. Ve a hacerle más parientes al zombie Daves, que está bien muerto y segura e irremediablemente nunca volverá. Así es, gordos, nunca volverá. Sigan creyendo eso. En fin, como íbamos diciendo antes de que nos interrumpiera aquí el Zombos, el chiste es que, además de que su mundo nos gusta tanto, el factor de diversión que han tenido estos juegos nos sorprendió mucho la primera vez que jugamos el concepto. Cuando anunciaron el primer título, no dábamos ni 2 pesos por él, y ahora que estamos jugando la secuela, hasta nos quitamos el control para jugar. Es una lástima que algunos de sus factores hayan quedado a medias, como la pantalla dividida, que nos duele bien cabrón. Pero si tu plan es jugar con tus cuates en línea un título que se sienta diferente, este sin lugar a dudas es una muy buena opción.
La cantidad y la calidad de contenido que ofrece es muy respetable y se ve que PopCap quiere expandirla con una buena serie de actualizaciones, esperamos, gratuitas. No será la gran revelación del año y menos un juego que se ponga al tú por tú con los shooters más prominentes del mercado, pero si el objetivo de los juegos es divertir, este lo logra. Nos gustaría ver a EA, o para tal caso a muchas otras compañías, seguir el ejemplo de este título y lanzar su producto con una cantidad respetable de contenido y construir a partir de ahí. Si cosas como Battlefront hubieran salido así de completas, no mames, otra historia hubiera sido. Quizás suene increíble, pero en efecto, Plantas contra Zombies Garden Warfare 2 es un ejemplo a seguir. Yeah.